¡Nominación! ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro video en su canal de Sensei Akotsu del Nominador. ¡On! Y es día martes y tu cuerpo lo sabe. ¡Noticias de la semana de Global! Y tenemos un par de cositas interesantes que están en los anuncios, pero, ya como es una tradición, viene nuestro gato de la fortuna. A muchos les ha ido bien, a otros regular. Falta saber cómo nos va a ir a nosotros. Voy a marcar cuántas gemas tengo en este momento, que son 691. Y bueno, vamos a partir que la Virgencita de Guadalupe nos acompañe. El primer lanzamiento son 27. Eso no es bueno. La idea es que los primeros lanzamientos, por lo menos es mi cábala esa, no me den tantas gemas. Y los últimos dos, se acumule toda la suerte en los últimos dos lanzamientos, que son los que más gemas dan, y con eso obtener un muy buen botín. Pero si los lanzamientos chiquititos obtengo números altos, me da miedo que para los últimos dos lanzamientos haya números bajitos. Y bueno, nos vayamos todos al carajo. Vamos al de 330. Tenemos aquí 354. Perfecto. Por ahora ya llevo 100 gemas exactamente. Vamos al de 500. Ok. Tengo 132. Y ahora viene el último lanzamiento, el de 660. Redoble de tambores, muchachos. Que sea un buen número. Prrr, ¡pum! 712. Bueno. Al final que terminé con 875 menos 875, 184 gemas me dio este gato de la fortuna. No es un número malo, la verdad. No es un número para decir hoy vamos a quemar todo. Está bien, está por encima de la media, que son 150, 160 gemas. Habría esperado un poquito más. Mucha gente siempre postea que le salen 250, 260, etcétera, etcétera. Bueno, yo también quisiera vivir ese sueño, señor Pool. ¿Y cómo te fue a ti en tus lanzamientos del gatito de la fortuna? Escríbelo en la cajita de los comentarios. Bueno, vamos a hablar de las cosas que se vienen esta semana, porque hay mantenimiento, así que vamos a recibir esos poderosos 400 diamantes. En primer lugar, tenemos el banner de esta semana que... Ay. Bueno, viene esto de banner. No, realmente no sé a quién se le pudo haber ocurrido poner este banner. Para la gente que colecciona unidades, tal vez está bien, porque no invocó por ellas en su momento, pero Dios, es un banner que te obliga a ahorrar impulsivamente. No es como otros banners que te impulsa a gastar. Este es un banner que te impulsa a ahorrar. Cardia y Kaiser de Leo. Bueno, son posiblemente las dos peores unidades de el juego actualmente. Sin embargo, eso no significa que en algún momento en el futuro lo sigan siendo, pero por ahora no. Más encima, estoy casi seguro que la próxima semana ya debería llegar Camus Sapuri, así que muchachos, mejor pónganse a ahorrar y no gasten en esta madre, honestamente. De hecho, bueno, agradezco a Tencent, a GT Arcade, que pongan este banner para evitar la tentación de la gente para guardar sus gemas para Camus Sapuri. Ay, Dios. Bueno, pasando a otro tema, tenemos ya el regreso de una skin. Vamos a ver acá cuál será. Va a regresar el Shura, que antoja a toda la gente que le gusta esta clase de skins en Saint Seiya Code. Así que bueno, vuelve el Shura que antoja, y vuelve por la tarjeta de bingo. La vez pasada también estuvo en la tarjeta de bingo, así que no ha cambiado mucho
por acá. Estoy seguro que llega por la tarjeta de Bingo. Es una skin, creo que es la única skin que tiene Yura DC, así que son pequeños bonos que recibe la unidad. Recibe 5% de vida, recibe 3% de ataque físico, recibe 12 puntos de perforación. Aparte de los otros bonos exclusivos que tiene la skin al equiparse, que no se ven acá, que es un poquito más de vida, un poquito más de ataque. Así que bueno, si no le gastas, no le metes plata para el volteo de tarjetas, tienes al menos un lanzamiento gratis. Buena suerte, capaz que te salga en ese lanzamiento gratis. Y si no, bueno, para la otra será cuando regresen de alguna otra manera esta skin. Sin embargo, además vamos a tener otra skin que va a llegar. La tenemos aquí, es la de Aioria Armadura Divina, que tiene disfrazado al León Goldie de Naruto. Y esta skin llegó a en China por medio de este evento que ustedes ven acá, que tenías que hacer tareas diarias y completar aquí diferentes misiones y armar todo el puzzle y con eso obtener de forma gratuita la skin. ¿Cuál es el problema? Que en Global aparece este evento marcado como Total Recharge Thunder Lion, que se podría decir recarga completa el León del Trueno. Y bueno, uno esperaría que bajo eso significa que va a ser una skin de pago. ¿Cómo va a llegar? Posiblemente con la recarga continua. Pareciera que fuera con la recarga continua. Y si es así, bueno, sería totalmente lamentable, porque esta skin era gratis en China y aquí la van a traer de pago. Pero bueno, tratando de sacar algo positivo de esta situación, que créanme, son muy poquitas cosas las que se pueden sacar positivas, la skin no llegaría por medio del cazador de tesoros, que sí sería totalmente asesino para muchos, pero al menos la recarga continua es algo menor. No debería ser, repito, no debería ser, porque la skin llega gratis. Capaz que simplemente sea el evento el nombre del evento y no tenga nada que ver con pago, pero bueno, mañana ya veremos, pero estoy un poquito nervioso respecto a eso. Y junto con eso tenemos también los eventos, la bendición de Scorpio, que es el cumpleaños de Milo, y la bendición de la reencarnación para poder sacar tus cosmidos doble velocidad. Recuerda que necesitas tener al menos 45 piedras para asegurarte 100% uno de esos cosmos doble velocidad. Puede que sea menos, la suerte te bendiga con menos, pero en el peor de los casos serían 45 piedras. Así que recuerda que si tratas de sacar un cosmos, se te acaban las piedras y quedaste a mitad de camino, cuando se acabe el evento, luego, la próxima vez que vuelva, no vas a quedar con el contador en el mismo punto, va a partir todo de cero. Así que valora bien tus piedras, cuídalas y no las malgastes. Y creo que, bueno, eso es todo lo que se viene en el update de hoy día. ¿Cómo le fue con el gato de la fortuna? Escríbelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Tengan un genial día martes. Además de eso, sígueme en mi canal de WhatsApp. Los links están en la descripción del video y en el mensaje fijado en los comentarios. Y además sígueme en mis redes sociales. Cuídense. Nos vemos en otra oportunidad, amigos. Adiós. Gracias por ver los videos del señor Nomidor. Ayuda a su canal comprando una membresía, como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla. Tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse. Así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios. ¡Muchas gracias!